al impulso del Espíritu Santo con la presencia de María y de San Juan el Bautista. En la tercera jornada de la Cuarta Asamblea de Pastoral, aparecieron argumentos importantes que marcan como periferias existenciales la familia y los jóvenes. Después de constar en el plenario final la presencia de estas dos realidades, el señor arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega, animó a la comunidad a aceptar las mociones del Espíritu Santo y a tomar estas orientaciones con un nuevo enfoque y entusiasmo. La asamblea ha hablado y toca ahora caminar todos al impulso del Espíritu Santo. No podía faltar la presencia de María en su advocación de Nuestra Señora de Zapopan. Si ella ha estado presente en la historia de la evangelización de estas tierras, también acompañó la parte final de las actividades de esta Cuarta Asamblea Diocesana de Pastoral. Fue recibida la Sagrada Imagen con mucho cariño y en ritmo fue acompañada hasta la capilla del Seminario Menor. San Juan Bautista y la espiritualidad de la sencillez y de la humildad. A la 1:30 de la tarde se inició la misa de clausura, que marcó también el envío de los participantes a la misión, concluyendo el tercer momento metodológico que nos invita a actuar al impulso del Espíritu Santo. En la homilía, el señor cardenal expresó con beneplácito que en el cierre de la asamblea estuviera presente también la figura de San Juan Bautista. El señor arzobispo indicó que la pastoral debe sustentarse siempre en la espiritualidad y el bautista nos invita a superar la tentación de sentirnos protagonistas y tomar el lugar que solo corresponde a Jesús. Solamente Jesús enseña, los demás somos instrumentos. Juan el Bautista en su vocación nos enseña también que hemos sido destinados para una misión que no es fruto de la casualidad. Somos flechas que el Señor colocó en su aljaba. Solo Él da en el blanco, en el objetivo. En los espectaculares ponemos el nombre del Señor Jesús. Nosotros somos la letra chiquita, la que casi nadie lee, pero que está ahí, narrando, escribiendo, animando. El señor cardenal concluyó que bien se puede animar el plan orgánico renunciando a protagonismos y autorreferencias y poniendo siempre la espiritualidad como base de toda planeación. La asamblea concluyó, como en otras ocasiones, con dos momentos importantes. El envío a la misión por parte del arzobispo a todos los participantes de la asamblea y el carácter festivo con el que se vivió en el momento de la comida con tintes muy folclóricos de nuestro pueblo. Todos regresaron a sus actividades pastorales con la consigna de que aquí no se llegó solamente a conclusiones, sino que recibieron el impulso para seguir trabajando con nuevo entusiasmo en estas periferias existenciales, la familia y los jóvenes.